Buen día, chicos. Good morning. Se están ingresando a la sesión. Esperemos tantito. Ya está Esmeralda, ya está Salvador, Jacqueline, se está uniendo Christopher. Vamos a esperar a ver quién más se conecta y comenzamos con la segunda parte del cuadro de gramática en el que nos quedamos la clase pasada, ¿ok? Solamente hay cuatro conectados. Déjenme mandarles mensaje de nuevo. Chilt, Gerardo, okay, ya hay seis conectados, 2, 4, 6. Vamos a comenzar en lo que se van conectando los demás. Entonces, la clase pasada, chicos, allá ya les aparece en pantalla el libro, ¿verdad? El cuadro de gramática. ¿Sí les aparece o no? Sí. Ok. La clase pasada terminamos de ver la parte de comparativos y superlativos. Comparativos, cuando agregábamos a los cortos y dan, ¿verdad? Y comparativos largos, cuando los adjetivos son más de una sola sílaba, agregamos more. Y después del adjetivo than, que significa que. Después nos fuimos a la parte de superlativos. Acuérdense que los superlativos ya es el animal, la persona o la cosa que es la más de todas, de un grupo de. Entonces a los adjetivos cortos les agregábamos est. A los adjetivos largos, most. Y ambos, tanto los cortos como largos, llevan de, ¿verdad? Que significa el más o la más. Entonces, hoy vamos a ver la parte de de este cuadro de gramática que es el as. Dice, we use as plus adjective, adverb plus as to say that two people, animal or things are the same or equal. Examples, Robert's friends are as foolish as he is. Y el segundo ejemplo, Jessica loves an adventure as much as her father. Roberto o los amigos de Roberto son tan tontos como es él. Y abajo, Jessica ama las aventuras tanto como su papá. Entonces, vamos a checar el cuadro de, perdón, en la pizarra. Déjenme ponerles aquí, compartir pizarra, aquí está. Para hacer oraciones, ¿ok? Entonces, empezamos con el positivo, con la parte positiva de as. Este as significa el primero tan, en medio vamos a poner el adjetivo y el segundo as significa como. Por ejemplo, si yo les pongo Regina es tan agradable como Paola. Regina es tan agradable como Paola. Quiere decir que el primer as es tan y el segundo es como. Entonces, en mi ejemplo en inglés, voy a poner obviamente primero sujeto. Ay, no lo voy a poner aquí. Sujeto, que es Regina. Entonces, ahí ese de es, necesito el verbo to be. Acuérdense que el verbo to be es ser o estar. Entonces, Regina is, porque estamos hablando de he, she, it. Regina is as, que el primero significa tan. Ahí adentro, entre el as, es donde, por eso vienen los puntos suspensivos aquí, como en el ejemplo. Aquí en medio del as es donde vamos a colocar el adjetivo entre los dos as, ¿ok? Entonces, Regina is as. Nice es agradable y volvemos a poner el otro as que significa como Paola, ¿ok? Y ya tenemos nuestra oración completa. Regina is as nice as Paola. Regina es tan, el primer as, agradable
como, Paola, el segundo as como. Entonces, en medio de estos puntos suspensivos es donde vamos a colocar el adjetivo. Ya no va a cambiar el adjetivo, ¿por qué? Porque ya no le estamos diciendo que es más agradable que Paola, sería er, o que es la más agradable de todas, no. Estamos comparando a dos personas, pero ya sin agregarle nada al adjetivo. Simplemente el as nos indica la comparación tan como, ¿ok? Ya nada más aquí, dependiendo de la oración, en medio de los puntos suspensivos es donde van a cambiar el adjetivo. Tan agradable, tan rápida, tan lenta, tan bonita, tan fea, tan gordita, tan delgada. Dependiendo del adjetivo, es lo que vamos a poner. Entonces, en el siguiente ejemplo ya van a participar ustedes. Sería la siguiente oración. Déjenme nombrarlos. Abrir una lista de adjetivos aquí, espérenme, para no tener problemas con a la hora de los adjetivos. Déjenme que me abra la página y ahorita. Mientras, los primeros en participar son Brian y... Ay, Brian no puede el micrófono. Brian, si puedes hablar ahora sí, por favor. Si no, no estás teniendo participaciones por el micrófono, Brian, que no puedes hablar. Brian y Christopher Arredondo y después Esmeralda. Brian, Christopher y Esmeralda, ¿ok? Déjenme, les doy sus adjetivos. Aquí tengo una lista. El primer adjetivo es para Brian y tu adjetivo, Brian, que vas a buscar en tu diccionario es el siguiente. ¿Cuál será? Barato. Barato, Brian, ese es tu adjetivo, barato. Después, Christopher Arredondo. ¿Cuál será? Sucio, Chris Arredondo. Tu adjetivo para utilizar en tu oración es sucio. Y el de Esmeralda sería... ¿cuál será? ¿Cuál será? Feliz, ok, feliz. Entonces, ahí están sus adjetivos para hacer las oraciones. Déjenme checar aquí. Ahí está. A ver, entonces, Brian, ¿cuál adjetivo te puse? Si no puedes hablar, Brian, en el altavoz, mándame un mensaje, por favor, para que sepa que estás ahí. ¿Qué adjetivo? Profe, ¿cuál dijo que me tocaba a mí? Es que no escuché. ¿Chris? Sí. El de... Ay, déjame ver. Es que aquí tengo una lista. Pero... Sucio. Sucio, exactamente. Gracias. Uh-huh. A ver, nada, nos andamos aquí. Perro. Entonces déjenme compartir, ya está la pantalla. Entonces, Brian, ¿cuál fue tu adjetivo, Brian? Espero a que me respondas, Brian, porque no has participado en las clases. ¿Cuál fue tu adjetivo, Brian? Ok, no está Brian. Chris, ¿cuál fue el tuyo sucio, verdad, Chris? A ver, sí. Entonces tu oración sería, mi auto está tan sucio como el de mi amigo. Mi auto está tan sucio como el de mi amigo. Acuérdense que estos temas van a venir en el examen, chicos, entonces tienen que saberlos hacer porque en el examen tienen que completar oraciones parecidas, ¿ok? Mi auto está tan sucio como el de mi amigo. Es my car. Correcto. Ajá. Is. Ajá. As dirty as. Exactamente. As dirty as, tan sucio como... My friend. Exactamente, my friends. Aquí en este caso de friends le vamos a agregar un apóstrofe
y una S para indicar de quién estamos hablando, como el de mi amigo. Si le ponemos nada más my friend, sería mi carro está tan sucio como mi amigo. Entonces, mi amigo y mi carro están sucios. No, estamos hablando del carro del amigo, ¿verdad? No del amigo. Entonces, my car is as dirty as my friend's, ¿ok? Esta apóstrofe más S indica que estamos hablando de la posesión de algo de este chico. Entonces, nos estamos refiriendo al carro, ¿ok? Vámonos con el siguiente. Esmeralda, ¿cuál fue tu adjetivo, Esmeralda? Feliz. Feliz. A ver, Esmeralda. Mis padres están tan felices como mis abuelos. Mis padres están tan felices como mis abuelos. ¿Cómo quedaría esa oración en inglés? Con el as. Quedaría como my parents. Ajá, correcto. My parents. Are as. Exacto. Are as. Happy as my grandparents. Exactamente. My parents are as happy as my grandparents. ¿Por qué aquí ya no es is? Y es are, pues porque estamos hablando de ellos en los pronombres personales. A they le corresponde are. Al único que les corresponde is es a él, he, a ella, she o a eso, que es un animal o cosa, it, ¿verdad? Pero a los demás les corresponde are. Correcto, Esmeralda. Vamos con, después de Esmeralda está Gerardo, después Jacqueline y después Lisbeth. Gerardo, Jacqueline y Lisbeth. Sus adjetivos, Gerardo, el tuyo sería el siguiente. Frío para Gerardo. Después, el siguiente para Jacqueline sería lejos. Y para Lisbeth sería... ¿Qué será? Alto, ¿ok? Ahí está. Entonces regresamos a la pizarra. Y el siguiente, y el primero para quién dijimos para Gerardo. ¿Cuál te tocó, Gerardo? Frío. Vamos a ponerle Canadá es tan fría como Rusia. Canadá es tan fría como Rusia. Canadá se pronuncia Canadá sin acento en la, en lugar de Canadá, Canadá. Y Rusia, Russia, ¿ok? Russia. ¿Cómo ya queda? Lo tengo, ¿se lo doy de una vez? Ajá. Ok. Canadá. Muy bien. Is as. Exactamente. Is as. Ajá. As Rusia. Exactamente. Con doble S. Canada is as cold as Russia. El adjetivo de frío es cold. ¿Ok? Y el as ahí está. Uno tan y el segundo como. Y Rusia se escribe con doble S en inglés. Entonces, Canada is as cold as Russia. ¿Ok? Thank you, Gerardo. ¿Quién sigue? Jacqueline. ¿Estás ahí, Jacqueline? A ver, creo que ya me escribió Jacqueline. Sí, ok, aquí tú. ¿Cuál fue tu adjetivo, Jacqueline? Lejos, ok. Vamos a poner Cancún está tan lejos como Los Cabos. Cancún está tan lejos como Los Cabos. Supongamos que todos estamos en la Ciudad de México, nos queda tan lejos tanto Cabo como Cancún. Está tan lejos como Los Cabos. ¿Cómo quedaría esa oración de aquí?
Ahí está Jacqueline. Cancún is as... Ahí te equivocaste de letras, aquí. Cancún is as far, con F, no dar, as far as de Cabos, ¿ok? Muy bien. Así quedaría, chicos. Cancún is as far, porque far es el adjetivo de lejos, as como Los Cabos. Los Cabos pasa igual, se escribe igual, ¿ok? Cancún is as far as Los Cabos. Ahí está. Y Lisbeth, ¿cuál te tocó, Lisbeth? Alto. Alto. A ver, entonces, el monte Everest es tan alto como los Alpes suizos. Eso no es realidad, pero nada más es como un ejemplo, ¿no? El monte Everest, de hecho el monte Everest es el más alto de todos, pero el monte Everest es tan alto como los Alpes suizos. ¿Cómo te quedaría esa oración, Liz? Sería Mount Everest. Muy bien, ajá. Is as. Correcto. I as. Exactamente, alto es high, ok, high, ajá, después me dijiste que as. De swing, o no sé cómo se pronuncia. A ver, deletréamelo. S-W-I-S. ¿Así? ¿Así como está? No, ¿verdad? Sin la I. Ok, así, ajá. Creo que es así, ¿no? Ajá. Okay. Y el otro, y también lleva la palabra y Highland, ¿no? Highland, no, yo creo que nada más así. Ok, a ver, déjame checar en el diccionario. Ajá, sí es correcto como me lo dijiste. Swiss Alps. Lo que pasa que Suiza es de Switzerland, me parece. Y aquí los Alpes suizos nada más es Swiss. Entonces, Mount Everest is as high as the Swiss Alps. ¿Ok? El monte Everest es tan alto, alto, como as the Swiss Alps, como los Alpes suizos. ¿Ok? Ahí está. Entonces, esa es la parte de el... vamos a borrar aquí. Del primer as, que es el positivo, tan alto como. Pero después, en la segunda parte, que ya es la última del cuadro de gramática, viene la otra parte de la negativa. ¿Ok? Ya no es nada más es as. Aquí en el cuadro de gramática nos maneja el not as. Si el primero era positivo, entonces el segundo va a ser negativo. Not as. Y el otro as, ¿ok? Negativo. Entonces, por ejemplo, si yo les pongo, la casa de mis padres no es tan grande como la de mi... No, la casa de mis abuelos no es tan grande como la de mis padres. La casa de mis abuelos no es tan grande. Voy a ponerlo por acá para que me sepan. No es tan grande como la de mis abuelos. Ahí la voy a dejar así porque si no, no va a caber. Ya no la quise poner aquí. Ok, entonces, ¿cómo me quedaría la oración en inglés? Profe, repitió lo de abuelos. Ah, sí, con la... Entonces era primero la de mis padres, ¿no? Ay, es que no me lo va a querer poner aquí. Déjenme borrar otra vez. No sé por qué ahora me está fallando el pizarrón. Bueno, ya que pusimos que aquí es not as, es negativo, aquí le voy a poner la casa de mis padres no es tan grande como
de mis abuelos. Ahora sí me ocupo. Ahora vamos a ponerla en inglés. Entonces, la casa de mis padres. Acuérdense que primero ponemos mis padres, my parents. Cuando nosotros le agregamos una apóstrofe a una palabra, quiere decir que está, que la segunda palabra que vamos a escribir le pertenece a esa persona de la que estamos hablando. Entonces, my parents, la apóstrofe es esa comita que está arriba, y después de que estamos hablando de mis padres, de la casa, ¿verdad? Entonces, my parents' house, la casa de mis padres, ahí está, no es. Si en la primera parte de las oraciones del as poníamos is, as, ahora vamos a poner is not. Is not as. Grande es big, y después el otro as, y ya ponemos el resto de la oración, my grandparents. Y volvemos a poner otra vez la apóstrofe para que sepamos de quién estamos hablando, de la posesión de quién. Entonces, my parents' house is not as big as my grandparents, ¿ok? La casa de mis padres no es tan grande como la de mis abuelos. Déjame checar aquí si es correcto. Exactamente, my parents' house is not as big as my grandparents. Correcto, estoy bien. Entonces, esa es la parte negativa, chicos. Nada más, la única diferencia es que en lugar de poner is as o are as, tenemos que agregarle un is not. Ok, is not, que es la parte negativa, pero también podemos hacer lo siguiente. Si no queremos poner is not, vamos a juntar la palabra completa de is not junta, quitamos la O y agregamos una apóstrofe y entonces ya nos queda isn't, ¿ok? Tenemos que aprender a utilizar más las abreviaciones porque son las que más se utilizan en inglés, las contracciones, contraer las palabras y hacerlas más sencillas, isn't. Podemos utilizar is not separado, pero los en el inglés se utiliza más las contracciones, entonces es mejor decir isn't, ¿ok? Entonces, ya con este ejemplo vamos a continuar con las oraciones de ustedes. Ya participó Jacqueline y Lisbeth. Después sigue Naomi, Salvador y Xochitl. Naomi, Salvador y Xochitl. Y sus adjetivos son los siguientes. Déjenme buscarlo. El primero es largo. El primer adjetivo para Naomi. El segundo para Salvador es cerca. Y el último para Xochitl es el siguiente. ¿Cuál será? Déjenme checar aquí los adjetivos. Rápido, rápido. Ok, entonces, déjenme regresar a la pizarra. Ahí está. ¿Cuál es el primero que te tocó, Naomi? Largo, ¿verdad? ¿Sí andas ahí, Naomi? Naomi, ¿andas ahí? Creo que no está Naomi. ¿Tiene desconectado tu micrófono, Naomi? Si no está Naomi, le damos el adjetivo. Ah, ya lo pusiste como apagado. Ya, ahí estás, Naomi. Ya vi que lo aprendiste. Tu adjetivo es largo, Naomi. Tu oración es la siguiente. El tren no es tan largo como el metro. El tren no es tan largo como el metro. ¿Cómo te quedaría esa oración, Naomi? El tren no es tan largo como el metro. Maestro, ¿me escucha? ¿Sí? Es
They is. Otra vez. They. De, ajá, el te falta tren. Train. Correcto. Se escribe train, se pronuncia train. Ajá. Is not. Correcto. Is not. As long. Correcto. As. Ajá. It. Ajá. ¿Solo así? Sí, pero falta sweet, sweet. ¿Cómo se escribe? Exactamente, Subway. Subway es metro. Así como la marca de la comida del pan este de los sándwiches que es Subway, así se escribe este metro. Puede ser Subway o también hay unas, hay el, no sé si es el inglés británico el que les lo maneja como underground. Underground también es este metro, pero vamos a dejarlo como Subway si te apareció así en el diccionario. Entonces, the train is not as long as the subway. Vamos a ponerle aquí as the subway. El tren es no tan largo o no es tan largo como el metro, ¿ok? Entonces, ahí está la parte negativa. O habíamos dicho que si no quedaba is not, mejor nos quedaba como isn't, ¿ok? Isn't as long as. ¿Quién sigue después de Naomi? Salvador. Yo. Salvador. Ok, ¿qué adjetivo te tocó, Salvador? Cerca. Cerca. A ver, vamos a poner. Mi escuela no está tan cerca como el parque. Mi escuela no está tan cerca como el parque. Ahí está. Cuando la tengas, me dices, ¿verdad? Ya. Ok, ¿cómo te quedó? My school is not. Correcto, my school is not or isn't. Ajá. As. Ajá. Close as the park. Ah, ok, te apareció close. Vamos a ponerle, en lugar de close, vamos a ponerle near. Ok, near es el que yo tenía en mente. Near también es cerca. Near, cerca, y el contrario que habíamos visto aquí de, ah, bueno, ya no está. El de lejos es far. Aquí mi escuela no está tan cerca. Isn't as near. Ajá, ¿qué más? As the park. Exactamente, as the park. Okay. My school isn't as near as the park. Mi escuela no está tan cerca como el parque. Okay. Y thank you, Gerardo. Vamos con el siguiente. Para Xochitl, ¿qué adjetivo te tocó, Xochitl? Es Salvador. No, pero no soy Gerardo. ¿Quién eres? Salvador. Salvador, es que aquí me apareció en la última lista. Ay, no, ya me los cambiaron. No, okay. Pero soy yo. Salvador, acuérdame de cuando termine la clase me envías mensaje a los que tienen participación, porque la vez pasada no me enviaron y solamente puse algunas cuantas, no les puse a todos, ¿ok? Ahorita que termine la sesión, luego me mandan mensaje. Yo tuve participación para ponérsela. Okay, sí, profesor. No soy Xochitl. Xochitl, ¿qué adjetivo te tocó? Rápido. Rápido. A ver, el helicóptero no es tan rápido como el avión. El helicóptero no es tan rápido como el avión. ¿Cómo quedaría esa oración? Sería the helicopter. Ajá. Is not. Ajá. Is not or isn't. Fast. Exacto. Fast, rápido. ¿Cómo se dice avión? Plane o airplane. Airplane o plane nada más, ¿ok? Ahí está.
The helicopter isn't as fast. Aquí me faltó un as. Isn't or is not as fast as the airplane. Ok, el helicóptero no es tan rápido como el avión. Thank you, Xochitl. ¿Quién faltó de hacer oraciones, chicos, para que les ponga? Nos quedan 10 minutos, menos de 10 minutos. ¿Quién faltó de participar en oraciones para ponerles participación? ¿Nadie? Ok, si ya nadie quiere participar, les voy a poner adjetivos aquí en la pizarra para que los estudien, porque entre más adjetivos se sepan, más posibilidades tienen de sacar buena calificación en el examen, ¿ok? Porque va a ser de adjetivos. Fast, rápido. Slow, lento, es el contrario. Big, grande, small, pequeño, long, largo, short, corto, new, nuevo, old, viejo. ¿Qué otro viene? Vamos acá adelante. Grande, ya están, pequeño, chico, alto, high, como el que habíamos hecho ahorita en los ejemplos, high. Pero también hay otro, ese high es de alto, de altura para una, por ejemplo, una montaña, un edificio. Pero si queremos decir que una persona es más alta que la otra, entonces vamos a utilizar tall, ¿ok? Tall también es alto, pero para persona. Fuerte, strong. Alto. Vamos a ponerle aquí cosa. Alto. Persona. Strong, fuerte. ¿Qué otro se me ocurre? Déjenme checar aquí en mi lista. Triste, feliz, ok. Sad, triste. Lo opuesto, feliz. Happy. Feliz. Otro viene peligroso, sería dangerous, seguro, sería safe, seguro de que una, de que algo, un lugar, una cosa es segura, no de seguro social, ¿no? Sino eso sería hospital. ¿Qué más? Peligroso, fuerte, ya les puse, dulce, sweet, sweet, dulce. Hay muchísimos adjetivos, como en el español, así en inglés hay muchísimos, ¿no? Pero ahorita los que siento que son los más, los que les pueden servir más. Hermosa, beautiful, para mujer, por ejemplo, para hombre, que sería como guapo, sería handsome, ¿qué otro? Por ejemplo, feo. Sería ugly. No, así yo puse largo. ¿Qué otro? Joven. Young. Es igual, es para persona, una persona joven.
En el caso de new, nuevo, no es para una persona, es para una cosa, ¿verdad? Y old, sí es para viejo, también para persona. Old, ya lo puse ahí anteriormente, después de nuevo puse viejo, también aplica para persona. ¿Qué más? Hay muchísimos, pero los que creo que el más ocupamos, déjenme checar, adorable, adorable, lovely. Y pues de ahí vamos a dejarle con eso. Si quieren aprender más, pues pueden checar, por ejemplo, en internet, ahí pone lista de adjetivos en inglés y les van a aparecer, pues dependiendo de la página que visiten, la cantidad que les aparezca, ¿no? Pero con estos es como un ejemplo de lo que pueden, de los adjetivos que pueden encontrar. A lo mejor son estos los que podemos usar más en las oraciones, porque son para oraciones más cotidianas, ¿no? Rápido, lento, grande, pequeño, largo, corto, nuevo, viejo, hermoso, guapo, feo, joven, adorable. Hay muchísimos más. Entonces, estos son solamente a los que se me vinieron a la mente ahorita, pero hay muchísimos más. Entonces, de tarea, por favor, para evidencia, la primera que les dejé de esta semana fue la del lunes. Esta la van a entregar esta semana. Esta del as y del not as me la van a entregar para la siguiente semana. Ya sería la tercera evidencia, me parece, ¿verdad, chicos? ¿Quién me confirma? ¿Sí son ya tres evidencias con esta que voy a dejar hoy o apenas van dos? Sí, profe, con esa serían tres. Ok, muy bien. Entonces, van a, estas ustedes me las van a buscar en su, bueno, no me las van a buscar, con estos adjetivos que les di, que son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 adjetivos, escójanme tres para que no hayamos visto en los ejercicios de ahorita, para que no se repitan. Hay unos que no puse aquí como seguro, dulce, adorable, joven, esos utilícenlos para hacerme tres oraciones con as positivo y tres oraciones con as negativos. Que sean diferentes todos, no me pongan la misma de para uno con as, la misma para el negativo not as, no. Que las seis oraciones utilicen seis adjetivos diferentes, ¿sale? Tres y tres y me las suben a la plataforma y ahorita abro la tarea, para que me la suban ahí a la plataforma en el icono de tareas, y nada más que se convierta el video en para subirlo a la plataforma que estamos grabando, y ya también para que lo puedan checar si alguien no entendió la explicación. De todas maneras está en la clase grabada y había explicado, aquí nada más era como ejemplos, pero pues también para que yo supiera corroborar a que sí los entendieron, ¿sale? Entonces, ¿tienen alguna duda, chicos? ¿Preguntas? ¿Todo les quedó claro? No, profesor. Ok. Entonces, todo bien, gracias. Okay. Entonces aquí le dejamos estos, nos quedan 15 minutos de clase para que se pongan a trabajar en las oraciones. Yo aquí sigo, por cualquier duda que tengan me mandan un mensaje en WhatsApp y ya les aclaro las dudas, ¿ok? Tengan bonito día, chicos, gracias, nos vemos pronto, bye bye. Hasta luego.